¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperad un segundito que vamos a ir cerrando aquí las pestañas que tenga abierto. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Borja Rubio, analista de XTB, la sucursal española. Vamos un poquito a continuación a repasar, ¿no? Y a realizar este segundo seminario de la semana sobre CFD, sobre índices, vinculado sobre todo a la apertura del mercado norteamericano del contado que vamos a vivir en unos minutos y un poco al transcurso de la sesión. Tampoco, como bien ya sabéis, muchos de los que seguís el seminario, intentamos un poco combinar no solo una operativa, digamos, de corto plazo, sino una operativa en la que todo el mundo un poquito pues pueda ver nuestra idea o las diferentes opciones de trading que hay en índices actualmente, ¿vale? Bueno, antes de nada de comenzar, si sois tan amables, me podéis poner por el chat que tenéis en la derecha que me escucháis y veis la pantalla correctamente. Fantástico. Bueno, siempre comento, ¿no? Porque aunque muchos ya nos conocemos de todos los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde, básicamente este seminario consiste, es un seminario dentro de lo que llamamos seminarios de ideas de inversión, en lo que hablamos exclusivamente de un análisis y una operativa sobre índices y bueno, pues comentamos las diferentes situaciones, principalmente desde un punto de vista técnico, en un 80 o un 90%, aunque evidentemente a la hora de operar en bolsas regionales, en Estados Unidos, en Europa, pues ciertas variables macroeconómicas pues hay que tenerlo evidentemente en cuenta a la hora de operar, ¿no? No es igual la actual situación que tiene el mercado norteamericano con 7, 8 años de sus índices en máximos que las bolsas latinoamericanas. Y dentro de Latinoamérica evidentemente no es igual el comportamiento del Bovespa brasileño que el Merval argentino, ¿no? Entonces, bueno, intentamos siempre ver un poquito una forma de analizar global, sin entrar en un detalle específico de sistema de trading, en el que eso cada operador tiene que crear el suyo, pero las cosas básicas y filtrar esa información que a la hora de elegir un activo, de saber en qué momento está, pues sí que lo tenemos que evidentemente conocer, ¿no? Bueno, vamos un poquito a comenzar. Tengo abierto la plataforma, nuestra plataforma XStation, y vamos a ver de forma porcentual, que siempre digo que me gusta verlo en la página web Investing, aquí en tiempo real, un poco la cotización en gráficos diarios de los principales futuros, ¿vale? Este es el tiempo real de los principales futuros mundiales. Y veis, bueno, que prácticamente en el día de hoy, aquí en la columna donde pone daily, que es diario, prácticamente todos los mercados, todas las bolsas prácticamente en positivo, ¿no? Incluso estamos viendo fuertes subidas en el selectivo nacional de más de un 2%, que bueno, pues también un poco no es que nos dejen una buena situación semanal, por aquí vemos que todavía la variación semanal está en negativo, pero sí que es cierto que compensa parte de las caídas que tuvimos el lunes tras la resaca electoral, ¿no? Pero bueno, todos los índices prácticamente en verde, el IBEX por encima del 2%, el CAC también por encima del 2%, el DAX y el Eurostoxx prácticamente, es decir, las principales bolsas europeas subiendo prácticamente en la misma línea, la bolsa suiza también un 1,5%, el FTSE británico, que era una de las oportunidades que poníamos esta mañana en nuestro informe diario también, subiendo un punto porcentual. El Bovespa subiendo un 1%, que ahora también comentaremos la situación técnica del principal índice brasileño. Bueno, prácticamente todos en verde, la bolsa japonesa y bueno, pues Estados Unidos, que ahora va a abrir. Este es el cierre del día de ayer. Bueno, perdón, estos son los futuros, perdonadme. Que bueno, pues veis que los futuros van 0,50 arriba el Dow Jones, 0,32 el Nasdaq, 0,29 el S&P. Teniendo en cuenta que ayer la bolsa norteamericana ya tuvo subidas. Es decir, ya vivimos cierto rebote desde esas zonas que comentamos y que dijimos, bueno, pues que podían ser interesantes más opciones de buscar rebotes,
en los 17.000 del Dow Jones, en los 2.000 puntos del S&P 500, en los 4.500 del Nasdaq, que a lo mejor todavía, digamos, si en esa zona rebotaba, antes de intentar buscar posiciones bajistas, porque desde nuestro punto de vista era precipitado, ¿no? Parece ser que este primer escenario se está cumpliendo y el mercado, bueno, pues está rebotando y vamos a ver un poco hasta dónde nos puede llevar este ligero rebote, ¿no? Sí, me preguntáis en qué sección de investing. Pues en esta sección de investing, en la zona de markets, donde pone mercados, donde pone índices, dentro de índices, índices futuros, ¿vale? Aquí podéis ver lo interesante de esto, más que las cotizaciones, porque investing es una página web de información, lo que vemos es un poco la variación relativa, porcentual, con todos los índices, ¿no? Es decir, a nivel de información, nos hace una foto muy rápida de cuál es la actual situación de los diferentes mercados, ¿no? Para ver, evidentemente, de un vistazo, pues, qué está ocurriendo, ¿no? Al final, tenemos cientos de índices para operar, cientos de divisas, cientos de materias primas, y muchas veces hay que filtrar en qué situación nos encontramos actualmente. Vale, fantástico. Vamos a ir un poquito a comentar la situación técnica y a dónde nos está llevando este rebote que estábamos comentando. Básicamente un poco el argumento, para hablar un poco de forma general y antes de analizar técnicamente los índices, saber qué está ocurriendo, está un poco vinculado también al rebote de las materias primas, ¿no? Las materias primas, ya sabéis que están muy vinculadas al dólar, están muy vinculadas al ciclo económico. Evidentemente, hay mayor importación, mayor consumo de materias primas cuando el ritmo de crecimiento en países occidentales, países emergentes principalmente, pues evidentemente está acorde, ¿no? Y también está relacionado con los tipos de interés. Entonces, ¿qué pasa? Pues en este escenario lo que hemos vivido pues son muy fuertes caídas de las materias primas en los últimos meses y estamos viendo durante el día de hoy fuertes rebotes, ¿no? Yo creo que este rebote también que necesitaba las materias primas es uno de los argumentos que aunque no haya una correlación muy directa, que un poco las bolsas también están ahora, parece ser que inclinándose más para las compras para estos últimos, nada, escasos días, ¿no? Que nos quedan para finalizar este 2015, ¿no? Volátil 2015, ¿no? Para muchos ya que llegáis operando, sabéis que no ha sido un año sencillo, sobre todo a partir de las fuertes caídas del primer trimestre del año, ¿no? Tuvimos un buen primer trimestre del año en la mayoría de los índices y luego a partir de ahí, pues la situación es verdad que aumentó la volatilidad de forma muy considerable y entramos en un escenario más complicado, ¿no? Más complicado de operar, en el que prácticamente operativas de trading, operativas más especulativas, pues nos dejaban mayor abanico a la hora de estar cerrados para el día siguiente, que a lo mejor intentar coger una tendencia para una semana, 2 semanas, que en ese sentido era mucho más complicado, ¿no? Básicamente porque no ha existido. Bueno, vamos un poquito a comentar a los índices americanos. Bueno, la plataforma que tengo, para quien no lo conozca, es nuestra plataforma, la X-Station, en la que, bueno, pues podéis encontrar todos los activos operables y toda la herramienta gráfica, que principalmente la X-Station, aparte de una herramienta operativa, pues es una herramienta gráfica muy potente para analizar desde el punto de vista técnico o chartista, o como lo queramos llamar, la situación de los diferentes activos. Entonces, bueno, yo aquí en mi perfil voy a hacer pantalla completa para que lo veáis mejor. Vamos a empezar un poco repasando los principales índices americanos, ¿no? El S&P, el Dow Jones y el Nasdaq. Y aquí vemos un poquito la situación, ¿no? Vemos un gráfico diario del S&P que lo que comentábamos el otro día, ¿no? El lunes pasado, prácticamente los 3 días de esta semana, desde el lunes, desde la fuerte caída de los últimos días de la semana pasada, coincidiendo con la resaca de la subida de tipos, pues estamos viviendo
jornadas de rebote prácticamente desde de unos 50 puntos, ¿no?, que nos encontramos actualmente. Y bueno, pues como comentábamos el lunes, la zona de los 2.000 puntos era una zona relevante de soporte en la que era probable que el mercado pudiera ahí, digamos, rebotar, que es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Sí que es cierto, al dar un poquito de analizar la situación, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, aquí lo veis, ¿no? Qué bien ha funcionado este mínimo y el mínimo también que tuvimos a principios de diciembre. Este es el mismo gráfico del SP, pero en 4 horas. Esperar un segundito, que lo voy aquí a dibujar la directriz bajista. Y veis que desde la zona de rebote, quien la haya cogido, prácticamente ya estamos muy cercanos a... a objetivo, ¿no? Aquí tiramos el Fibonacci de máximo a mínimo, para marcar un poquito cuál es la... los lugares en los que está rebotando, y vemos, bueno, que el SP actualmente se ha parado en los 2040, y es cierto que el objetivo para quien haya cogido toda esta zona de rebote, ¿vale?, digamos que en una parte muy importante estaría cumplido, ¿vale? Es decir, el objetivo alcista para quien haya comprado pues en zona de mínimos, o que haya intentado buscar el rebote en torno a las zonas de 2.000 puntos, pues sí que es cierto que, bueno, pues ahora mismo en el 61,8, los 2040, ya veis aquí un poco la sombra de la vela, que ha habido cierto rechazo, y ahí, bueno, pues observamos ya, desde nuestro punto de vista, que por lo menos un primer objetivo y un primer nivel clave hemos alcanzado, pues a la hora de cerrarnos estos lagos, en el caso de que hubiéramos entrado en estos niveles, ¿no? Entonces, actualmente este objetivo estaría cumplido en gran parte. Sí que es cierto que me podéis decir, vale, ¿y se podría extender hasta la directriz? Podríamos ver una extensión del rebote. Podríamos ver Vale. Perdonadme, me estaban comentando una cosa. Entonces, bueno, sí que es cierto que podríamos todavía ver un movimiento alcista hasta la directriz, que estaríamos hablando de niveles de los 2055, 2060 puntos del SP. Vamos a ver ahora, bueno, pues en la apertura, que quedan escasos minutos, cómo reacciona el mercado, pero bueno, sí que es cierto que por lo menos la tendencia ahora mismo es alcista, y que hasta que no veamos pues un pequeñito parón, bueno, en una hora, bueno, podríamos ver a lo mejor que hay que hemos llegado a nivel clave, ¿no?, como 61,8, pero por el momento el mercado está en rebote, está en tendencia alcista desde mínimos, y sí que es cierto que a día de hoy, bueno, pues en este momento todavía buscar correcciones en estos niveles creo que es precipitado, ¿no? Habría que esperar un poco a alguna señal en estos niveles en el que el mercado empiece a lateralizarse o pierda cierta fuerza para implementar cortos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Objetivo de rebote, que comentábamos el lunes, prácticamente desde zona de soporte cumplido. Sí que es cierto que podría extenderse un poquito más para acá, porque aquí ya estamos en zonas donde hay muchas zonas de resistencia. Y vamos a ver, bueno, pues cuál es un poco el comportamiento después de este rebote de la renta variable norteamericana en el corto plazo, ¿no? Si continuamos un poquito el rally y rompemos estos niveles para aumentar las fases alcistas en el corto plazo, o pues es un simple rebote que nos pueda llevar de nuevo para abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea que mantendría ahora mismo en un corto plazo, por decirlo de alguna forma, es 2040, 2050, quien venga comprado desde los 2000 puntos, creo que son niveles ya para estar cerrado en gran parte, para buscar quien haya buscado ese rebote en el corto plazo, y vamos a ver en estos niveles cuál es un poco la reacción del mercado, ¿no? Le podría quedar a lo mejor un poquito más aquí, hasta los 2050, e incluso pues a lo mejor 2070, ¿no? Pero realmente la señal para que este rebote ya desaparezca, la nomenclatura de rebote, y podamos ver, digamos, una mayor extensión del SP, tendríamos que superar este máximo,
¿vale? Tendríamos que superar los 2070 y ya quedarnos prácticamente a escasos 30 puntos de los máximos de este otoño, ¿no? Que hemos vivido en el S&P. Bueno, vamos a comentar un poco ahora el Dow Jones, que ya sabéis que tiene el principal índice industrial americano, que tiene una correlación bastante alta con el S&P 500. Bueno, aquí lo vemos un momentito. Aquí vamos a marcar un poquito la directriz. Un gráfico de 4 horas. Esta zona de soporte, como veis, es muy relevante. Aquí la podemos marcar. Toda esta zona de soporte donde el Dow Jones en los últimos días se ha parado. Y veis un poquito que el planteamiento, como siempre comento, entre los principales índices americanos, pues es muy parecido, ¿no? Bueno, tiramos un FIBO de máximo a mínimo, en el que vemos el movimiento bajista, que ya estaba cumplido. En zona de soporte, lo que comentábamos, ¿no? Que podía ser buena idea, con un stop muy protegido por debajo de los 17.000 puntos, buscar el rebote en este sentido. Y vemos actualmente que estamos inmersos en este rebote y como veis, las últimas velas aquí en 4 horas, todavía sigue vigente la fuerte tendencia, ¿no? En este sentido, hemos prácticamente recuperado más de 400 puntos en el Dow Jones, en el que ya sabéis que el Dow Jones por un contrato son $5 el punto, es decir, un movimiento considerable, y nos ha llevado a 61,8, que son aproximadamente los 17.460, pues 50 puntos aproximadamente, ¿no? Es decir, que gran parte del objetivo del rebote, de este movimiento correctivo respecto al movimiento bajista, en gran parte estaría cumplido. Como comentaba, ¿no? En cuanto al S&P, sí que es cierto que es posible que pueda, a lo mejor, si supera, ¿no?, estos niveles, impulsarse un poquito más otra vez con un objetivo que tendríamos primero en la directriz bajista y segundo en los 17.750 puntos. Pero primero tendríamos que perforar estos niveles en los que nos encontramos actualmente, que sí que es cierto que parece ser que el mercado pues sigue con bastante fuerza, ¿no? Lo que yo actualmente dejaría claro, por lo menos en un análisis de gráficos de H4, de H1, ¿no?, que es un poco lo que comentamos, para una estrategia más de swing, en la actual situación del mercado, pues hay que acompañar al rebote alcista, más que evidentemente por el momento adelantarnos a buscar cortos, ¿no? Por el momento creo que intentar buscar correcciones o posiciones cortas en estos niveles todavía sería precipitarse algo hasta que el mercado pues no veamos cierta debilidad, ¿no? Porque ahora mismo, como siempre comentamos, ¿no?, está en rebote, en fuerte tendencia, así que es cierto que hemos llegado de nuevo a niveles ya donde ese movimiento puede pararse, puede, digamos, limitarse el precio. Pero aunque lleguemos a nivel de referencia, puede limitarse el precio, siempre esperar a ver alguna debilidad para intentar plantear posiciones cortas, que por el momento yo creo que sería un escenario menos planteable, ¿no? Vale, perfecto. Esto en cuanto al Dow Jones, el S&P, veis que técnicamente prácticamente la misma forma, ¿no? A mí me gusta más el Dow Jones, la estructura que tiene actualmente, pero bueno, veis que un poco el comportamiento ha sido similar. Y en el Nasdaq más de lo mismo, ¿no? Aquí vemos un 4 horas del Nasdaq, también como en zona de soporte, el precio, el mercado está rebotando y veis, bueno, pues que las correlaciones son muy altas, ¿no? Si tiramos un FIBO también para medir el movimiento impulsivo a la baja, pues veis que hemos llegado al 61,8 y por el momento, bueno, pues el mercado sigue con... Esperad un momento. Por el momento el mercado pues ha llegado a los 4.600, que repito, ¿no?, es un nivel clave, ¿no?, en el 61,8, pero que todavía, digamos, podría extenderse como otro siguiente objetivo esta directriz bajista que observamos y que marco aquí con el ratón, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, sobre todo lo que entendáis cómo ha sido el movimiento técnico. El movimiento técnico en los últimos días del S&P ha sido rebote en zonas de soporte, en el caso del Nasdaq 4.500, como veis aquí,
En el caso del Dow Jones, 17.000 puntos. En el caso del S&P, 2.000 puntos. Y bueno, pues gran parte del rebote de esta estructura, la que un poco aquí acotamos al precio, sí que es cierto que ya está cumplida, ¿no? Eso no quiere decir que el mercado no siga subiendo, pero bueno, que técnicamente los objetivos, por lo menos de corto plazo, los tendríamos realizados. Este tipo de operativas es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de que yo compre el soporte, como estábamos comentando, aunque estos niveles los hayamos perdido, por ejemplo, aquí los 17.000 puntos del Dow Jones, pues es una operación realmente interesante, ¿no? Porque limitaríamos muchísimo el riesgo de esta operativa y bueno, pues el potencial al alza sería muy alto, ¿no? Es decir, comprar en 17.100 con un riesgo de 120 puntos, con una posible ganancia de unos 450, pues es un trade que evidentemente tiene todo el sentido, ¿no? Luego ya sabéis que puede salir bien, puede salir mal, esto es renta variable y la bola de cristal no la tiene nadie, ¿no? Pero eso es evidentemente cómo sería lo más sensato desde nuestro punto de vista para atacar estas formaciones, ¿no? de los índices de los futuros. Vale, de hecho vemos que el mercado, si veis las velas de los últimos minutos, pues parece ser que tiene todavía recorrido o que tiene ganas de seguir subiendo. Bueno, pues este es un poco el repaso, ¿no? La misma idea, ¿no? De cómo ha rebotado en zona de soporte los índices americanos. Evidentemente todo esto, como consecuencia, ha habido una reducción de la volatilidad. Aquí veis el índice de volatilidad, cómo ha caído, pues, de la zona de 18. Aquí veis las dos velas de caída de los últimos dos días, en el que comentábamos, ¿no? Lo que todo fuera volatilidad por debajo de 20, en el caso del VIX, pues sería un mercado más proclive a las compras, y volatilidades de extensiones por encima de 20 posiblemente traería ventas, ¿no? en los diferentes mercados, ¿no? Como ha ocurrido, que vuelva, digamos, a niveles de 20, incluso para abajo de 18, pues eso evidentemente ha ayudado a estas compras en las últimas horas de los principales índices, ¿no? En este caso americanos, ¿vale? Este es el índice de volatilidad, el índice del miedo que llaman, que tiene una correlación inversa al S&P 500. Bueno, vamos con Europa, vamos con el DAX ahora. Bueno, aquí veis un poquito, bueno, el gráfico diario, que a lo mejor, bueno, nos puede decir un poquito menos. Vemos un poco la vela que está realizando en el día de hoy de rebote, ¿no? Es verdad que ayer tuvimos al final un buen cierre. No cerramos, digamos, no tuvimos un cierre negativo. Y eso, bueno, pues también ha conllevado a que hoy tenemos un día de rebote, aunque, bueno, pues veis en una zona un poquito más de consolidación, ¿vale? Lo vamos a ver un poco más en gráfico horario para que podamos un poquito más ver un poco la foto. Bueno, esperar un momentito. Aquí veis, ¿no? Como en las últimas horas hemos vivido el rebote y hemos ya tenido un cierto parón en las últimas. Esto es un gráfico horario. Veis que hemos llegado a los 16.650 por encima, ¿no? Casi 16.700 puntos. No, 16.700 y justo en los 17.700 el mercado, de nuevo, bueno, pues hemos tenido un parón, es decir, en los 10.700 ha habido, bueno, pues por lo menos el mercado ya un poco se ha tranquilizado del movimiento alcista y ahora sí que es cierto que aquí se ve todavía de forma más claro cómo el objetivo de rebote está prácticamente hecho, es decir, no ha llegado a unir otro máximo, ¿no? con estos dos máximos decrecientes anteriores para esta posible directriz, para esta posible formación en esta figura. Pero bueno, el 17.700 por el momento objetivo cumplido, ahora mismo el precio consolidando en estos niveles para ver un poco qué ocurre por las próximas horas, ¿no? Es decir, el movimiento ahora mismo está hecho y a no ser que perfore los máximos anteriores, bueno,
nos moveremos, yo creo que en este rango durante los próximos minutos, ¿no? En torno a la zona de los 10.700, 10.600 largos, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, aquí se ve claramente, ¿no?, cómo realiza el movimiento. Y aquí ya las últimas 2-3 horas, milimétricamente, los 10.700, ya hemos visto ya cierre de posiciones de gran parte del mercado, de gran parte de los operadores, en ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista, quien haya cogido el rebote en el DAX o en los índices europeos, prácticamente está hecho, ¿no? Hasta, de hecho, posiciones alcistas, tenemos aquí una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, y tenemos todavía muchos obstáculos que superar, ¿no? Para concretar de nuevo otra fase. Yo creo que por el momento este rebote está concretado y ahora mismo habría que esperar a cuál es la resolución del mercado para operar en consecuencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos el IBEX también. Aquí vemos un gráfico diario. Vamos a tirar. ¿Vale? Como hemos hecho este movimiento a la baja desde los 10.480, ¿no?, máximos de finales de noviembre, hasta los mínimos de esta semana, observamos el gap, el hueco con la apertura después de las elecciones. Un lunes complicado, ayer un poco más o menos. Cerramos, ¿no?, en el cierre del lunes y hoy hemos abierto con un gap al alza acompañado al resto de mercados en el que, bueno, nos hemos alejado de esta zona de los 9.300 y estamos prácticamente en los 9.600, ¿no? Sí que es cierto, bueno, pues que el rebote le puede quedar y tenemos objetivos en torno a la zona de los 9.760 aproximadamente, ¿no? Este yo creo que sería nuestro primer objetivo al alza. Todavía quedaría un poquito, nos quedarían ahí unos 200 puntos todavía del IBEX para poder alcanzar este movimiento que ha empezado durante el día de hoy. En este sentido. Entonces, bueno, a diferencia, ¿no?, de lo que hemos analizado con el DAX o con los índices americanos, donde el recorrido al alza, en cierto modo, se había producido, veis aquí el IBEX que, bueno, pues con cierto, de alguna manera rezagado, pues le pueden todavía quedar unos puntos para consolidar técnicamente este rebote hasta aproximadamente, yo pondría 9.700, 9.750, que es el 38,2% de la. Recuperar el 38,2% de la caída previa, ¿no? De la caída de unos 1.000 puntos, ¿no? Todo esto, en gráfico diario, estamos hablando de una caída de 1.000 puntos del IBEX 35, ¿no? Incluso perdiendo el importante nivel de los 10.000 puntos, ¿no? Perdiendo esta figura que teníamos de este movimiento alcista, consolidación, y de nuevo lo perdimos, ¿no? La pérdida de los 10.000 puntos fue una señal importante de venta en el corto plazo hasta casi los mínimos de septiembre de este año, casi los 9.100 y pico puntos, ¿no?, que es cuando marcamos el mínimo. Entonces, bueno, esto es un poco en el IBEX, aparte del DAX, vamos a ver un poco otros índices europeos. Bueno, aquí tenemos al CAC también. Bueno, pues tampoco técnicamente va a cambiar mucho un poco el análisis. Mira, vamos a acotar al precio aquí para marcar un poquito las estructuras, para poner un poco, veis, ¿no?, aquí cómo un poco fijamos este movimiento, ¿no?, y cómo unimos los máximos decrecientes. Veis que aquí en 4.665 sí que es verdad que tenemos ya una zona de resistencia y un poco repito lo mismo, ¿no? Es decir, movimiento de recuperación en el que yo actualmente, si vengo comprado desde los 4.500 en el CAC francés, pues actualmente yo me quedaría ya en estos niveles después del rebote prácticamente hecho, aunque evidentemente siga subiendo, el objetivo desde un punto de vista técnico estaría cumplido, ¿no? Habría que esperar cómo reacciona, pues, en estos niveles el índice francés, ¿no? Bueno, vamos a ver el Eurostoxx ahora, la situación que tenemos.
Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el Eurostock. Un poco, bueno, acotamos un poco el precio, las caídas de los últimos. Espera un momento, voy a limpiar un poco el gráfico para que nos apañemos. Veis un poco también al hilo, ¿no? De lo que comentaba, objetivo prácticamente a zonas anteriores de resistencia, como el precio se ha extendido hasta los 9.250, que podríamos estar hablando, bueno, aunque no de este movimiento a la baja, pues prácticamente era una recuperación de un 50% del mismo, ¿no? Ya prácticamente cumpliendo objetivos. Entonces, bueno, yo en este caso en el Eurostock, mientras no perfore la zona de los 9.200 largos, 9.280, 9.300, creo que objetivo al alza cumplido, y mientras no estemos por encima de estos niveles, por encima del 61,8, yo creo que todavía habría que esperar de nuevo a mayores posiciones alcistas, ¿no? Simplemente el rebote, que en gran. Ya veis que la mayoría de los índices está realizado el rebote, ¿no? Es decir, un poco el IBEX, que todavía le queda algo más. Si me preguntáis, ¿el IBEX le dejaría un poco más? Sí, el IBEX yo creo que tiene un poco más de recorrido, pero la mayoría del resto de índices está realizado, ¿no? Vale, vamos a comentar también el FTSE británico, que ya sabéis que no es mucho de mi devoción y que no lo suelo tampoco analizar mucho, ha sido una de las oportunidades alcistas que habíamos puesto durante la mañana de hoy en el informe técnico diario para clientes. Bueno, vamos a acotar un poco el precio. Y veis, bueno, que prácticamente el precio ha llegado a los 6.100, casi 6.200, que es zona de resistencia, ¿vale? Importante zona de resistencia, es decir, activo en nivel clave. Ahora mismo, digamos, esto es lo que llamaríamos zona de trading, en zona de resistencia, en la que habría que esperar, ¿para qué? Para si superamos estos niveles y buscar alguna posición a la baja. Perdón, al alza, o si realmente simplemente esto ha sido un rebote en el que el mercado de nuevo aquí pueda retroceder, ¿vale? Es decir, en el 50% de la caída previa, pues podamos ver de nuevo un rebote en el FTSE británico, es decir, pero un activo que es verdad que ahora en el corto plazo, en un gráfico horario, lo podemos seguir, ¿no? Para ver si nos puede dejar en las próximas horas una posibilidad de cortos porque el mercado en zona de resistencia se dé la vuelta o rompamos estos niveles y continuemos la proyección, la fase alcista, ¿no? Entonces, bueno, quería comentaros también el FTSE porque estaba en una zona técnica que además es muy fácil de ver, muy interesante, ¿no? Después del movimiento que hemos también vivido en las últimas horas. Casi todos los índices rebotando, ya lo veis, ¿no? Es decir, no, prácticamente no hay excepciones. Bueno, vamos con los índices emergentes. Aquellos que son a lo mejor más para realizar operativa de medio a largo plazo, más de operativa de trading. También dentro de nuestro informe de activos en zonas interesantes, bueno, pues tenemos aquí al Bovespa brasileño, ¿no? En gráfico semanal o en gráfico diario, en el que de nuevo durante esta semana nos ha llevado al principal índice brasileño. Ya sabéis que Brasil ahora mismo tiene muchos problemas, sobre todo a nivel político, ¿no? Y Dilma Rousseff, bueno, pues está teniendo muchos problemas para llevar a cabo las reformas y para llevar a cabo, bueno, pues una dirección política del gigante, ¿no? Del gigante brasileño. Y eso, bueno, pues está lastrando también las bolsas brasileñas. Este es el principal índice. Lo que sí que es cierto, bueno, que a nivel técnico, pues como comentábamos, ¿no? Es otro de los activos en zona de soporte, en el que, bueno, pues para una operativa a lo mejor para unas semanas, unos días, buscar el rebote en estos niveles, los 44.500 puntos aproximadamente, bueno, pues nos deja una idea de trading bastante interesante, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, en el caso de que este soporte lo perforemos, coloquemos nuestro stop loss y limitemos la pérdida, ¿no? Pero bueno, también era uno de los activos que queríamos comentar, que de nuevo había vuelto de forma estructural a zona de soporte, ¿no?
El Nikkei. Un poquito más de lo mismo. Aquí veis un poco. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí vemos un poquito el movimiento al 50%, que parece ser que el Nikkei ha podido pararlo, ¿no? Después del rebote de los últimos días y la corrección también. Es verdad que no está acompañando tanto el rebote como el resto de índices. Veis aquí las últimas horas como, bueno, después de la caída, pues el rebote la verdad es que no ha sido muy significativo. Pero bueno, es un índice que hay que tenerlo en cuenta y que nosotros pensamos que en cuanto veamos un mínimo relevante de nuevo, podría ser, ¿por qué no? Estos 18.000, en torno a los 18.000, 18.500 puntos, podría ser esta una zona de hacer un mínimo relevante para de nuevo volver a las compras, ¿no? Es decir, también zona interesante donde puede estar encontrándose el Nikkei para de nuevo buscar algún trade al alza, posiciones largas, después de la corrección de los últimos días, ¿no? Y que nos ha llevado de nuevo al 50% de la subida anterior, ¿no? Entonces, bueno, también, sobre todo para tener en cartera y para operativas un poco más de largo plazo, pues en niveles interesantes a la hora de comentarlo. Y poco más, ¿no? Porque el resto de índices, la verdad, que emergentes no están tampoco en una situación que haya cambiado mucho. El rebote de la economía china, eso sí que es cierto, pero que no haya cambiado mucho. Los emergentes, sobre todo, la zona de soporte del Nikkei en gráficos semanales y diarios, y bueno, del Nikkei, perdón, de Bovespa, y la corrección de los últimos días del Nikkei, que de nuevo, bueno, pues nos ha llegado a niveles técnicos en el que podríamos intuir otra vez una vuelta de los precios al alza, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito el resumen general, ¿no? Antes de volver a, de ya la semana que viene encarar los últimos dos seminarios, ¿no? Del año y finalizar, antes de efectivamente las fiestas en el que tendremos mañana Nochebuena y el viernes Navidad. Y nos quedarían evidentemente los seminarios del lunes y del miércoles también a la misma hora ya para finalizar el año, ¿no? Que bueno, que todo lo que parece indicar, bueno, pues que el mercado otra vez tiene ganas, ¿no?, de volver a las compras, ¿no? Pero no hay que, digamos, olvidar que veníamos de abajo y que por el momento son extensiones y movimientos correctivos al alza después del movimiento a la baja, ¿no? Que en la mayor parte de los casos, quitando el IBEX, podría ser uno de los ejemplos, ¿no? Estamos de otra vez en niveles claves. ¿Para qué? Para estar atentos y de nuevo poder implementar alguna estrategia adicional, ¿no? O intentar buscar alguna formación adicional. Entonces, bueno, por mi parte un poco el repaso, ¿no?, de los principales índices que quería comentaros ya para el final de esta semana está realizado. Y ahora nada, como siempre hago, ¿no?, a la hora de hacer este seminario, os dejo un minutito, 2 minutos, para que me comentéis, bueno, alguna duda que haya quedado, alguna pregunta, y si queréis lo vemos juntos. Mirar ahora cómo la vela, cómo el cuerpo de la vela lo están tirando para abajo, ¿no? Y parece ser que, bueno, todavía quedan 17 minutos para finalizar esta vela de H4. Aquí veis el time frame del Dow Jones. Y bueno, pues parece ser que está haciendo por una pequeña resistencia en el corto plazo en este nivel que comentábamos, que ya el recorrido estaba ya hecho en gran parte, ¿no? Cualquier pregunta que podáis tener antes de felicitarnos las Pascuas ya, porque hasta la semana que viene
Yo también volveré a dar el seminario. Luego en enero, los primeros días de enero que voy a estar fuera, otro compañero es el que se encargará de realizarlo. Pero la semana que viene, un poco al hilo de vuestras preguntas, tendremos también apertura y un poco análisis de los diferentes índices, tanto el lunes y el miércoles antes de finalizar el año. Sí, me pregunta también Iván que el DAX parece lo que estamos comentando en el seminario, ¿no? Que el DAX, aquí también en estos niveles de, perdón, este no es el DAX, el CAC. El DAX en estos niveles ya parece ser que un poco se ha agotado, ¿no? O vemos síntomas de agotamiento, ¿no? Como en Estados, como los índices americanos, como en el índice francés, el Eurostoxx igual, aquí lo veis, es decir, hemos llegado ya a niveles claves un poco de agotamiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar, que parece ser que el rebote, o gran parte del rebote, yo creo que al 80-90% ya está realizado hoy. Vamos a ver en estos niveles si ha sido un espejismo y un rebote para volver a caer, o bueno, pues volvemos, como hemos comentado en el FTSE o los niveles que hemos visto anteriormente, volvemos a romper, el mercado vuelve a coger fuerza y volvemos a subirnos un poco a la ola, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, depende de la estrategia de cada uno, ¿no? Me pregunta José, dice, que en el DAX el rebote ha terminado, ¿no? Sí, en gran parte técnicamente, digamos que el rebote estaría realizado, ¿no? De hecho, aquí veis ya los últimos. O a lo mejor te puede quedar un poco una extensión, pues hasta esta zona, ¿no? Pero si realmente vienes comprado de aquí abajo, pues comprar aquí y vender aquí prácticamente nadie lo hace, ¿no? Es decir, hay que ir vendiendo poco a poco e ir consolidando beneficios, ¿no? Entonces, al final sí que te puede caer un poquito más, pero el objetivo prácticamente está hecho. Entonces la pregunta dices, ¿ahora qué sería? ¿Ponerse bajista o esperar a que corrija? Yo actualmente aquí bajista no me pondría ni loco. ¿Por qué? Porque el mercado todavía no ha dado síntomas de. Es verdad que se ha parado un poco, es normal, y que se han cerrado posiciones, pero todavía sería operar en contra de tendencia. En todo caso, me pondría corto si ajusto mucho mi stop loss por encima de este máximo. Por encima de los 10.700. Solo en ese caso me podría poner corto. Y la otra dices, o esperar a que corrija y volver a ponerse largo. Bueno, efectivamente, si vemos que en esta zona, los 10.700, el mercado ya no solo que se ponga a consolidar, si volvemos a caer, o nos podemos poner corto en la caída de este movimiento, o podemos esperar el movimiento a la baja para de nuevo más abajo intentar buscar un rebote al alza, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos opciones, depende de tu estrategia, creo que me serviría. Lo que tenéis que tener claro es que esto es un nivel clave, que el movimiento está realizado, que te puede quedar una extensión de unos 40, 50 puntos más arriba, ¿no? Con esta directriz, cercano a este máximo, pero que si vienes comprado de abajo no te merece la pena. Entonces, bueno, ahora mismo habría que esperar a ver el mercado qué decisión toma. Si aquí volvemos a las ventas, estar atentos para ponernos cortos. Y si el mercado vuelve a estas zonas, si realmente estos niveles los perfora. Yo no me pondría largo de nuevo en el DAX, sobre todo largo, hasta que estos niveles los perfore, hasta que este máximo lo perfore. O sea, yo creo que ahora mismo, aunque todavía nos puede quedar a lo mejor un poco este recorrido, tenemos aquí la directriz bajista, tenemos otra resistencia y tendríamos aquí esta última resistencia. Yo aquí casi que me lo pondría a lo mejor en alguna posición larga por encima de los 10.830. Mientras tanto, el recorrido que me quedaría asumiendo un stop más largo creo que no sería interesante, ¿no? Creo que no sería interesante. Ahora hay que esperar porque el movimiento está hecho, ¿no? Entonces, cuando el movimiento está hecho, a veces hay que adaptarse al tipo de trading que realice cada uno, ¿no? Sí, el Dow Jones similar. El Dow Jones también muy similar, ¿no? También me pregunta aquí Mar por el Dow Jones. Vais a ver que un poco lo mismo, ¿no? Que hemos comentado.
Es que el Dow Jones además se ve con, vamos, meridiana claridad. ¿Veis la sombra que está haciendo? Quedan 11 minutos para cerrar esta vela de 4 horas. ¿Veis cómo lo ha tirado el cuerpo de la vela? Ha tirado para abajo la forma rectangular y haciendo una pequeñita sombra, aunque todavía la vela no ha cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el mercado, pues en estos niveles ya se está cerrando posiciones, hay alguna posición bajista, que es habitual, ¿no? Que es normal. Entonces, claro, el movimiento ya estaría hecho. Aquí habría que esperar cuál es el siguiente movimiento del mercado. Esto es lo que nosotros llamamos zonas clave para realizar otro posible movimiento de trading. Es decir, siempre hay que identificar zonas claves para operar. Zonas operativas. Esto es fundamental, ¿vale? Y esto es una zona operativa en la que este movimiento, desde mi punto de vista, en gran parte ya estaría realizado. Y ahora habría que esperar, bueno, pues si vamos a perforar los 17.500 y puede hacer una extensión, pues aproximadamente a estos niveles, a los 16.600, 650, o este va a ser la resistencia de corto plazo para que el mercado de nuevo, bueno, pues veamos alguna venta o veamos un mercado un poquito más en rango, más lateral, ¿no? Que pueda lateralizarse o que pueda haber alguna venta al 38,2 para de nuevo aquí rebotar, ¿no? Pero bueno, sobre todo que tengáis claro que ya el movimiento en gran parte está hecho. Si puedes me lo pasas, si no me encanta. Pero sí, solo así. Bueno, pues nada, voy a ir terminando el webinario si no hay más preguntas. Vale, perfecto. No hay más preguntas. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Bueno, como siempre digo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que sea un poco de utilidad, ¿no? Como siempre digo, para vuestra operativa, o que os haya podido resolver ciertas dudas que podáis tener, ¿no? De la actual situación de los índices. Y por mi parte es todo. Que tengáis felices fiestas estos días que vienen a continuación. De todas formas, yo el lunes y el miércoles estaré por aquí y terminaremos los últimos dos seminarios del año para finalizar el 2015 y ya un poco analizaremos, digamos, en qué queda pues este raro final de año y este semestre tan complicado, ¿no? que hemos tenido los principales índices. Pues nada más, repito, muchísimas gracias, que tengáis felices fiestas, muy buena tarde y, por supuesto, muy buen trading. Un saludo a todos.